Gracias. Nosotros somos Yasmín Trejo, Cristian López, Eric Bolaños y Lisbeth San Juan. Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 101, ubicada en la Delegación Iztapalapa, en la Unidad Habitacional Calle Cananea, Calle Finisacha. Nosotros asistimos a la escuela en el turno vespertino y pertenecemos al Laboratorio Tecnológico de Preparación, Conservación e Industrialización de Alimentos. En nuestro paso de ya casi 3 años por el Laboratorio Tecnológico hemos aprendido muchos aspectos, como proyectos técnicos de producción, técnica, tecnología, cuidado al medio ambiente, técnicas de higiene y así como su valor nutritivo. Por lo que les presentaremos una de nuestras prácticas que hemos realizado en nuestro laboratorio y procederemos a elaborar mermelada de fresa. Vamos a hacer la práctica de fresa. Los insumos son fresa, 1 kilo de fresa, 1 kilo de azúcar, 250 mililitros de agua. Los materiales que ocuparemos serán una báscula, una licuadora, una olla de cobre, vasos, una taza medidora, pala de madera, frascos y nada más. Procederemos a higienizar nuestro lugar. Higienizamos nuestro lugar así como también los utensilios que ocupamos, para tener una mayor calidad en nuestro producto. A continuación pesaremos la fresa. Gracias. En este caso, la fresa es un kilo diez, por lo tanto, el azúcar deberá pesar lo mismo. Fresa. Otra lo separo, otra lo separo. Pesamos el azúcar, que en este caso es 995 gramos. Separamos la fresa, dejamos 200 gramos de fresa. Se pesa 50. Ok. Ya que tenemos los 200 gramos de fresa, la guardaremos para picar. Procederemos a licuar la fresa. Le echaremos 200 mililitros de agua y enseguida licuaremos. Y la vamos a agregar en un caso. Y le agregaremos el kilo de azúcar que ya lo apartamos. Ya que esté la azúcar agregada, la vamos a poner al fuego.
y la encenderemos en una flama media. Y así lo moveremos durante 25 minutos. Ya que haya pasado los 25 minutos, mi compañera va a picar 200 gramos de fresa. La porción que dejamos de fresa y se la agregaremos al concentrado que preparó mi compañera. Mezclamos hasta que ya esté con la mermelada en un punto de mermelada que ya casi todos conocemos. Tenemos que tener cuidado en las paredes que no se nos vaya a pegar el concentrado, porque si no se nos puede quemar y hay que moverle de adentro hacia afuera. Ya que esté la mermelada, procederemos a envasar. Bueno, nosotros procederemos a lo que es envasar la mermelada. Para eso necesitamos nuestras normas precautorias, que son los guantes aisladores para evitar quemaduras. Envasamos nuestra mermelada. Como verán, ya llegó a su punto de mermelada que todos conocemos. Así. Y ya, dejamos aproximadamente un centímetro de lo que es nuestra separación de la mermelada para lo que es nuestro siguiente paso, que es la esterilización. Y así durante adentro de la olla no se derrame y provoque que todo se tire. Vamos a lo que es nuestra esterilización. Previamente nuestra olla ya tiene una parrilla. Agregaremos nuestra mermelada, así como el agua. Queda aproximadamente el frasco para que se pueda hacer la esterilización. Lo que vamos a hacer siguiente es proceder a cerrar y asegurarnos que nuestra olla esté bien cerrada para evitar fugas o que nos llegue a explotar. Lo siguiente es poner nuestra válvula y dejamos de 10 a 15 minutos la esterilización. La esterilización nos sirve para matar bacterias que aún tenga la fresa con el calor y así hacer que nuestra mermelada llegue, tenga más tiempo de concentración, que es aproximadamente de 6 meses. Ahora, ya que la olla esté fría, retiraremos la válvula con mucho cuidado de que no nos vaya a quemar el vapor caliente. Retiraremos la cara de la olla para que el vapor caliente no nos llegue a quemar. La retiramos, la tapa. Sacamos el frasco en un paño húmedo. La pondremos. Le pondremos una etiqueta que tiene que llevar el nombre del producto, que es mermelada, la fecha de elaboración, la fecha de caducidad y el peso. La fecha de caducidad en este caso es de 6 meses, su peso es de 250 gramos. Lo
lo que es a continuación es el proceso artesanal. Desde el primer grado de educación tecnológica hemos estudiado la tecnología como campo de estudio y la técnica como objetivo de nuestro aprendizaje. La mermelada, aquí ya la tenemos, y tiene lo que es el proceso artesanal. Un proceso artesanal es una persona encargada que es responsable de todo el proceso empleado en las materias primas locales de la energía principal. La energía principal es la humana. Las herramientas son manuales y las técnicas se transmiten de persona a persona. La producción es limitada y cada pieza es única. Así como nuestra mermelada, aquí nuestro es un proceso artesanal, ya que va desde la elaboración del producto, la compra de la materia prima que la fresa, hasta la obtención de nuestro mismo producto. Al igual que el proceso artesanal, la producción en serie o producción industrial transforma los insumos para obtener producto, pero se divide las tareas entre varias personas, ayudadas de la maquinaria que utiliza varios tipos de energía y logrando un aumento en el producto. La industrialización de alimentos, prácticamente todos los productos son los beneficios a los que llamamos a disponer casi en cualquier alimento, en todo lugar y en todo momento, por lo que nuestra mermelada, con nuestro estricto control de peso, calidad y presentación, ayudados de la maquinaria, nuestro producto puede llegar a un proceso industrial. Innovación. Esto lo vimos en tercer grado. Para dar innovación a este proceso, regresaremos al punto donde se agregó la fresa picada, agregaremos 100 gramos de arándanos. Para enriquecer el sabor y el valor nutritivo de la mermelada. Continuamos con el concentrado hasta el punto de mermelada. Continuaremos con el proceso de envasado, esterilizado y etiquetado, como lo hicimos anteriormente. Aquí está nuestra innovación, la combinación de fresa con arándanos. Las innovaciones siempre han existido. La innovación hace posible disponer de nuevos y mejorados productos. Una innovación se puede dar de diferentes formas. La elaboración de un producto totalmente nuevo, una combinación de procesos o insumos con uno totalmente nuevo, como lo hicimos con la combinación de fresa con arándano. En el caso de los alimentos, la innovación puede darse en el proceso de elaboración o en los ingredientes o en la forma de comercializarlo. Bueno, yo les hablaré de lo que son las propiedades nutrimentales de lo que tiene la fresa. Es rica en vitamina C y E, contiene flavonoides que retrasan el envejecimiento, combaten radicales libres, infecciones, entre otras cosas. Contiene potasio, ácido fólico y es muy bajo en sodio y evita la anemia. Las propiedades nutritivas del arándano. Tiene altos contenidos de vitaminas E y C. También contiene un poderoso antioxidante que previene el envejecimiento celular. Que también tiene el 85% de agua, así como hierro, y ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer y cardiovasculares. Costos de la evaluación. 1 kilo de fresa, 60 pesos. 1 kilo de azúcar, 15. 100 gramos de arándanos, 10 pesos. Y con esto tenemos un rendimiento de 4 frascos de 250 mililitros. Lo que cada frasco aproximadamente cuesta $21.50.
La evaluación es una parte importante del procedimiento, ya que puede cambiar o a reajustar los pasos del procedimiento de nuestro producto, por lo que les pedimos a las personas que nos acompañan que nos ayuden en una degustación de nuestro producto para saber qué les parece. Ahorita mis compañeras van a preparar galletas con mermelada, que van a dar al público. Nosotros queremos saber qué les parece su olor, sabor y color y su consistencia. Bueno, pues vamos a probar la mermelada que... júntense un poquito para allá, chicas, por favor, para que podamos caber todos en cuadro. Ellos son alumnos de la técnica, de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Y mi compañera Leslie Flores, ella va a ser la primera en... Va a ser la primera en degustar la mermelada que ustedes prepararon. Así que, adelante. Y también que pase alguien más, que puede pasar Germán también para que lo deguste. Adelante, Germán, por favor. Y ya ahorita que terminemos el programa le vamos a entrar con todo a la mermelada. Nos trajeron galletas y toda la cosa. A ver qué tal. Excelente. Ya se pueden casar, chicos. Es lo que casi siempre se dice, ¿no? Oigan, platíquenos un poquito más acerca de su laboratorio. ¿Qué más, qué otros productos han preparado aparte de la mermelada? Con el micro, por favor, con aquel. Serían tortas de acelgas. ¿Tortas de acelgas? Sí. A ver, ¿qué cómo es eso? Lleva acelgas que se cultivan en nuestro huerto escolar que tenemos. Lleva jamón, queso y huevo. Se revuelve con harina para después echarla al aceite y freírla durante 10 minutos. Pues la verdad es que suena bastante rico. ¿Qué más han preparado de este lado ustedes, chicas? Platíquenos. Hemos preparado galletas de avena. Saben muy ricas. O sea, es un proceso muy fácil para hacerlo. ¿Y qué más? Y ya les regresaron los nervios. También hemos preparado pie de durazno, que es una masa que nosotros lo hicimos en taller. No compramos masas, nada más compramos lo que son los insumos y nosotros la preparamos ahí mismo. Oigan, al principio cuando ustedes ingresaron a secundaria y que les tocó este laboratorio, ¿les agradó? Sí. ¿Sí? ¿Les agradó la idea desde un principio de que iban a preparar alimentos? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el platillo más fácil o más complicado que se les ha hecho elaborar o cocinar dentro de este laboratorio? Para mí el que más nos complicó fueron el pie, que tardamos preparando la masa porque no nos quería quedar. Ajá. Nos tardamos un buen rato ahí masando, que se nos complicó. Ese fue para mí el más difícil que yo tuve. Muy bien. Vamos a conocer a su profesora. ¿Cómo se llama su profesora, chicos? Buenos días. Mi nombre es María del Refugio Puga y estoy a cargo del Laboratorio Tecnológico de Preparación y Conservación de Alimentos. Muy bien, profesora. Perdón, Leslie. Ahorita le vamos a hacer algunas preguntas, pero antes vamos a ir al chat porque ya está muy... ya están ahí pendientes de todo lo que ustedes están haciendo. Adelante, Adrianela. Así es, efectivamente, pues ya nos están escuchando y viendo a través de DGES TV. Está conectada a la Escuela Secundaria 101, ya lo están viendo desde su plantel, chicos. Y dice que los felicito por haber demostrado lo importante que es para la vida en general, que se interesen en el taller. Me parece una técnica muy buena para hacer mermelada. Me parece una
una muy buena precaución para la cocina y dicen que es algo muy importante el eliminar las bacterias, lo que hicieron hace rato con la mermelada de fresa. Me encanta la gastronomía y por consiguiente pues las recetas. Y también está conectada a la escuela 3924 y dice, me gusta cocinar, yo ayudo a mi mamá a hacer los chilaquiles, pues nos deberían invitar, ¿verdad, chicos? Y dice, me parecen unos datos muy relevantes para conocer más acerca de la gastronomía, sus cuidados e innovaciones. Me parece que son unas recetas muy buenas y todos los deberíamos de hacer. También la 3924 dice, me enseñan a hacer tortas de jamón. Y dice, me parece muy interesante que hagan sus prácticas con productos de huerto de la escuela. Vamos, muchachos, por ese progreso en México. Eso es todo, Ricardo. Gracias. Bueno, también voy a hacer nuestro anuncio. Regálenos un like en la página de The Gest Media Educativa. Así es como aparecemos en Facebook. Regresamos entonces ahora sí con la profesora. A ver, profesora, cuéntenos más acerca de este taller. ¿Qué es lo que le gusta impartir a los niños? ¿Va por grados? ¿En primer grado les enseña un procedimiento, en segundo otro y tercer otro? Bueno, en realidad, en apego a los programas de estudio, sí hay una complejidad que para primer grado pues es algo muy básico, para segundo año pues sube el nivel y en tercero, bueno, pues ya como los compañeros lo dijeron, ahí practicamos lo que es recetas o proyectos de innovación. Ok, profesora, muy bien. ¿Existe alguna característica especial o algunas cualidades que deban tener los alumnos para entrar al taller o es en general? Bueno, en general desde primer año ellos ya vienen con la tendencia para elegir el taller, como les preguntaban, ya ellos eligen de hecho su taller y la gran mayoría de los alumnos que tenemos ellos lo piden, lo solicitan así y bueno, pues por eso es el buen desarrollo que tienen dentro de los 3 años. Muy bien, profesora, cuéntenos un poco más, ¿cuál ha sido su experiencia de usted en base a los alumnos? O sea, ¿qué le ha enseñado cada grado? O sea, ¿es un procedimiento? ¿Varían las cualidades de cada alumno de primero, segundo, tercero? ¿Le ha costado trabajo o sí siempre ha sido una manera muy fácil para usted porque le agrada? Bueno, el hecho de que ellos seleccionen estar dentro del taller desde primer grado, bueno, eso es es un beneficio porque los niños están realmente a gusto, ellos eligen el taller y bueno, tienen la disposición para aprender dentro de los 3 años. Entonces se van desarrollando y para uno como profesor pues es una satisfacción ver que van mejorando cada vez y de hecho tenemos alumnos ya egresados que se dedican a esta parte de la gastronomía, de la cocina y bueno, encontrarlos y saber que se dedican a esto inspirados de alguna manera en lo del taller, pues es una satisfacción muy grande. Qué bueno, profesora, pues felicidades, regresamos con mi compañero. Bien, oigan, yo les quiero preguntar, ¿qué les gusta más cocinar, salado o dulce? Con el micro, aquí tenemos otro, aquí está otro, a ver chicos. ¿Con lo dulce? ¿De aquel lado? Igual, con lo dulce. ¿Chicas? Dulce. ¿Dulce? Dulce. También, no hombre, mucho dulce. Mucha azúcar. Es que a mí me gusta muchísimo lo salado, prefiero mil veces lo salado que lo dulce. ¿Van a presentar algún proyecto final? ¿Van a preparar a fin de algo este año antes de retirarse de la técnica 101? Se hace cada año una exposición donde demostramos todos nuestros platillos que hicimos en el año. En el ciclo escolar. ¿Vale? ¿Y ya tienen pensado entonces cómo lo van a organizar y toda la cosa? Sí. A ver, platíquenos un poquito. Estamos trabajando en eso. Siempre se hace dentro del taller, se ponen mesas, se ponen los platillos, se pone un letrero de qué es el platillo, hay personas que te acompañan dando la vuelta para enseñarte los platillos, cómo se hacen, y nada más. ¿Y más o menos cuántos platillos prepararon en el ciclo escolar? Así un promedio, 10, 15. Como unos 13, ¿no? Sí, son 13. En promedio entre 10 y 15. Oigan, ¿y quiénes degustan esos platillos en el tiempo de exposición? Nuestros familiares. Ah, o sea, invitan a sus papás. No. Eso está de maravilla. Deberían entonces, invitarnos profesora, a nosotros. Es cuando hacen sus muestras pedagógicas dentro de su así taller es, y es. Que invitan a los padres de familia. Y ponen los trabajos y degustaciones. Ah, ok, está perfecto. Muy, muy bien.
Chicos, cuéntenme su experiencia dentro del taller, ¿cuál ha sido? ¿Qué les ha dejado? ¿Qué les gusta? ¿Qué aprendieron? Aprender a cocinar y pues las cosas que no sabíamos hacer. También nos dejó una grata lección la de tener un huerto en el cual trabajamos todos nuestros compañeros, que tenemos acelgas, cosechamos también rábanos, ¿no? Cilantro, ejotes y cilantro. Está perfecto, chicos, eso está muy bien. Cuéntenme, saliendo de la secundaria, ¿les gustaría seguir laborando, practicando esto? O sea, tomarlo como más adelante como estudio o como hobby, o seguir preparando en su casa, para su familia, para ustedes. Porque bueno, también cabe señalar que aparte, profesora, usted no me va a dejar mentir, que aparte de enseñarles a preparar alimentos, se les enseña a los alumnos a sacar porcentajes de inversión y de ganancia, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento para enseñarles la parte teórica? Bueno, como vimos aquí, la chica hablaba del rendimiento, manejó lo de los costos, y ellos aprenden también todo el tiempo a sacar estas ganancias en comparación con los costos. Sí, efectivamente, todo, porque no nada más es la inversión y decir, bueno, pues ya invertí, ahora me lo voy a comer, ¿no? También lo podemos ver, es parte de la preparación de los alumnos en cuanto a su aprendizaje, para que puedan montar un negocio más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ya estamos a punto de despedirnos, ya estamos a punto de cerrar este programa con los alumnos y la profesora de la Escuela Secundaria Técnica número 101, pero como es costumbre, tanto en radio como en televisión, hay un espacio para que nuestros alumnos envíen saludos. Y vamos a comenzar de este lado. Bueno, le quiero mandar saludos a mi familia, que los quiero mucho, y ya. Bien. Yo mando saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento, que sigan apoyando al programa, y nada más. Muy bien. Le quiero mandar saludos a mis papás por apoyarme en mis estudios. Bueno, como mencionamos, nosotros somos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 101, afortunadamente dirigida por el director Héctor Rodríguez Nava. Y agradecemos la oportunidad que nos brindan por invitarnos aquí, la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, y permitirnos darnos a conocer a través de la TV de GES. Y le mando un saludo a mis familiares que tal vez nos estén viendo ahorita. Muy bien, y ahora es el turno de la profesora. Pues yo quiero agradecer la oportunidad que nos da TV de GES, de que todas las demás escuelas nos vean, nos conozcan, y pues gracias por el apoyo para que los chicos puedan dar a conocer su trabajo, y yo saludo a toda la comunidad 101. Muy bien, vamos a regresar con Cristian porque se le olvidó dar un comentario y un saludo. Yo les pido que le den un like a la página de DGES TV en Facebook. Ajá. Por favor, apóyenos. Muy bien, bueno, pues ya lo vieron, este programa es completamente en vivo. Pueden ver la transmisión, yo creo que como en unas 2 o 3 horas, y el programa también se sube a nuestra página, a nuestro canal, de YouTube. Ya estamos despidiéndonos, Leslie. Bueno, chicos, felicidades, hicieron un buen trabajo y espero que sigan con esto. Ahorita seguimos degustando sus galletas con mermelada, que están muy ricas, y agradecemos apoyo al licenciado Manuel Salgado Cuevas por sus prestaciones y apoyo para la realización de estos programas. Así es, ya lo dijo mi compañera, a todo el equipo de DGES Media, un agradecimiento, y también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Leslie Flores y Ricardo Martínez, quienes les acompañaron en este programa con nuestros alumnos, quienes nuestro orgullo escolar de secundarias técnicas. Nos vamos, no se despeguen de DGES TV, recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Y continúa NutriChicos, nos vemos. Bye.